Querida familia, muy buenos días a toda la gente. Quería abrir este live cantando una de mis canciones favoritas de Víctor Jara, debido a que mañana 15 de septiembre se cumple un aniversario más del asesinato de este gran cantor chileno. Es realmente una de las piezas fundamentales de la música latinoamericana. Víctor Jara, para quien no lo conoce, el autor de Te Recuerdo Amanda, de La plegaria para un labrador, es un gran compositor, un gran poeta, director de teatro, fue un padre de familia, amante, esposo, activista, maestro universitario, profesor y difusor por excelencia de las artes como expresión del pueblo y además como digna manifestación de la realidad de una cultura. Entonces quería abrir este live hoy día recordando a uno de los grandes músicos que me ha inspirado. Hay gente que se siente inspirada por mí, yo me siento inspirada también por unos artistas como Violeta Parra, como Víctor Jara. Y quiero decir que estos días han sido unos días muy fuertes, son conmemoraciones muy profundas. Se acaban de cumplir en Chile 50 años del golpe militar, 11 de septiembre de 1973, donde la mayoría de nuestras familias como chilenos fueron afectadas de una u otra manera. Hayas estado del lado que hayas estado, fue afectada tu vida igual. Venimos de un país que se puso en guerra consigo mismo para intentar aplacar ideas de otros. Entonces, observar este fenómeno como un suceso en la historia que pues nunca más debemos volver a repetir. Y esta semana ha sido realmente una semana muy sensible para quienes realmente vivimos la dictadura del lado de los oprimidos, para quienes realmente vivimos el drama de perder a nuestros seres queridos, para quienes realmente estuvimos de la parte clandestina, donde se asesinaban a nuestros seres queridos, se desaparecían a nuestros seres queridos, se torturaban a nuestros padres. Nosotros estábamos viviendo esa historia, no es parte de algo que yo vi en un documental o que me contaron y que hoy qué triste, ¿no? Pues sí, es muy triste, pero nosotros, en mi caso, nosotros estábamos viviendo la historia de la película
backstage, ahí donde las papas queman. Entonces, para nosotros como familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de torturados, representa una fecha muy fuerte. Es una fecha donde nuestro país, Chile, todavía no logra entrar en contacto con la tan anhelada reconciliación. Una fecha donde hasta el día de hoy, 50 años después de ese suceso tan sangriento, jamás el Estado chileno se ha hecho responsable por ayudar a las víctimas a recuperar los restos y los cuerpos de sus seres queridos. Estamos en un país donde miles de chilenas y chilenos fueron asesinados, torturados, violentados y aún así desaparecidos. Es decir, sus cuerpos nunca más fueron encontrados. Los familiares de todas estas personas que no han aparecido, estamos todavía esperando por ellos. Todavía queremos saber dónde está un pedacito de su cuerpo. Todavía queremos saber qué pasó con ellos. Por supuesto que ya lo imaginamos. Por supuesto que no hay que tener una imaginación muy grande para saber que estos horrores, esta planificación, esta producción general encargada de asesinar masivamente a personas, utilizaba terribles métodos para desaparecer y torturar. Por lo que sabemos, por lo que se ha investigado, en algunos casos, lamentablemente, seres humanos han sido capaces de efectuar contra otros procesos inhumanos de dolor, de violencia y sobre todo de injusticia. Más allá de la filosofía política de cada quien, nosotros como seres humanos debiésemos preguntarnos qué es correcto y qué no es correcto. Cuando apoyamos la filosofía de la muerte y cuando decimos, mira, se lo merecía, algo estaba haciendo, ¿realmente estás pensando en lo que estás diciendo? ¿Tú crees que realmente hay un ser humano que se merece ser torturado durante días hasta morir? El caso de Víctor Jara es un caso emblemático porque es un artista, creador popular, un ser humano que literalmente solamente utilizó sus herramientas para crear belleza y para crear expansión de la belleza. Y el castigo por ser un constructor de la evolución humana fue ser torturado durante 3 días hasta la muerte por sus propios paisanos, por su propia gente, los militares chilenos. Sea militar, sea carabinero, es nuestra gente. Sea chileno, sea mexicano, es nuestra gente. Somos una familia humana. Cuando yo, como persona, doy una opinión que digo, lo merecía, mucho cuidado, familia, porque el próximo puede ser tú. Porque si un día la tortilla cambia de vuelta, otros podrían hacerte lo mismo a ti por pensar eso que tú piensas distinto. Por lo tanto, convengamos que la humanidad en su conjunto necesita volver a tomar acuerdos que sean universales, donde podamos realmente sostener parámetros de justicia social y justicia ecuánime para toda la sociedad en su conjunto. Eso quiere decir que no importa si es de tu lado o de mi lado, si es justo para todos, está bien. Nuestras comunidades indígenas en el sur de América a esto le llamaban el buen vivir. Cuando creamos normativas, cuando creamos acuerdos generales, donde la vida está por sobre todas las cosas, sea de izquierda, de derecha, mujer, hombre, blanco, negro, adulto, anciano, niño, bebé, etc. Cuando como sociedad en su conjunto somos capaces de tomar acuerdos donde todas y todos, en la integridad de la palabra, estamos protegidos por estos acuerdos universales que entre toda la ciudadanía hemos acordado y legalizado, ahí recién podemos poner una plataforma evolutiva para pasar al siguiente nivel. Antes de eso, queridas amigas y amigos, no sucederá. Cuando nosotros como seres humanos pretendemos que al otro, que a mí me cae mal, porque yo me gusta este partido, este equipo de fútbol es azul y el otro es negro, entonces el azul es el chido porque a mí me gusta el azul. Entonces que mueran todos los del otro equipo. Resulta que si un día la tortilla se da vuelta, ese otro equipo podría decir lo mismo de ti y de tu familia. Entonces no es correcto. Convengamos que estamos en una realidad donde todo se está mezclando y donde la sociedad humana está perdiendo la capacidad del pensamiento crítico a favor de la vida. No estamos pudiendo discernir qué es correcto y qué no es correcto. Y pese a que hay más tecnología, hay más educación, hay más materia, hay más dinero, hay más de todo que está pasando con nosotros, familia humana, que no estamos pudiendo consolidar acuerdos de vida que protejan la vida,
que protejan al que piensa distinto, que protejan al que quiere amar a otro distinto, al que quiere vivir de manera distinta. ¿Por qué no somos capaces de proteger y resguardar aquello que es de todos y al mismo tiempo que no le pertenece a ninguno de nosotros? Mi pregunta es esta. Creo que estamos sentados en los laureles. Creo que pasamos demasiado tiempo haciendo scroll, mirando cómo otros viven la vida. Y nos estamos restando de la participación concreta, que significa tener una opinión, aunque sea contra la corriente, pero que sea una opinión amorosa que abarque el cuidado y la protección de la vida en su conjunto. Estoy muy agradecida porque se vienen muchas cosas bonitas para mi camino personal como artista, como mujer del camino de la medicina, como mujer agricultora, huertera, mujer de la Pachamama. Decir que uno es de la Pachamama es súper fácil. Basta un gorrito, unas plumas y unas cositas para que ya. Pero vivir la conciencia de la Pachamama significa pararse a las 5 de la mañana y comportarse como un agricultor, depender de la tierra, depender de los ciclos lunares, depender de los ciclos del movimiento terrestre, solsticio, equinoccio, otoño, invierno y verano. Estar agradecido de lo que tenemos, entrar en sincronía con la vida. Entonces creo que es muy importante este tiempo para que tomemos un lugar importante dentro de nuestra vida y dentro de la sociedad. Estamos acostumbrados a que se nos ha tratado con la punta del pie, como si no valemos nada, como que solamente servimos para comprar y para pagar. Hemos estado también aceptando ese arquetipo de inútiles, de ignorantes, de inconscientes. Ah, sí, porque así es la sociedad humana. Ah, sí, porque así es la vida ahorita. Pues no, pues no, pues no. Me rebelo contra la ignorancia, me rebelo contra la inutilidad, me rebelo contra la insensibilidad. No la acepto porque a cambio también tengo la posibilidad de sembrar la conciencia, de sembrar la inteligencia y de sembrar, sobre todo una palabra que me encanta, la emancipación del alma, donde realmente tú y yo volvemos a tomar el valor que nos corresponde como entes sagrados, espirituales y materiales de esta tierra, como ciudadanas, como ciudadanos, como personas, como amantes de la vida y como también co-creadores de esta realidad. Yo me rebelo contra la inutilidad, me rebelo contra ese arquetipo en el cual nos han colocado de consumidores de chatarra y de financiadores de corporaciones. No soy eso, no me queda el traje y creo que a ti tampoco. Creo que es el momento de recuperar el hermoso valor que nos corresponde como seres humanos, como co-creadores, como artistas, como además propositivos, propositores, tejer esta realidad y dejar de dejarla en manos de los millonarios y de los políticos que son los empleados de los millonarios. Entonces, entre esos no hacen nada. Convengamos que la gente que tiene mucho dinero ha pasado su vida en una burbuja y no ha alcanzado a vivir tanto, tanto como para poder tener una conciencia plena y llena de sabiduría. Lamentablemente, que lo siento que suene feo, pero la mayoría de los millonarios no tienen una conciencia y mucho menos una inteligencia o coeficiente intelectual desarrollado porque simplemente no han vivido la vida. Y para poder desarrollar tu ADN tienes que salir a vivir y tienes que respetar a los otros y tienes que pasar por pruebas y tienes que aprender a pasar hambre y sobrevivir. Una persona que no ha estudiado lo suficiente, que no ha vivido lo suficiente, que no tiene la suficiente experiencia de vida, no puede lisa y llanamente tomar decisiones que afecten a la ciudadanía. Por ejemplo, ahora mismo en Chile hay un edificio que está frente al mar en unas dunas preciosas construido arriba de un santuario natural. ¿A quién se le ocurrió? Seguramente el arquitecto que hizo eso, y lo digo con todo respeto, pero lo pongo como un ejemplo. Hoy día tuvieron que evacuar a 57 familias de un edificio que está a punto de caerse y matar a no sé cuánta gente, porque el arquitecto que lo construyó se le ocurrió que era más lindo que su obra, que su edificio, estuviera en de fondo unas dunas súper guays, súper así tropicales, se ve como Copacabana, no manches, increíble. Sí, pero ese güey, como no vivió suficiente, como claro, como seguramente pagaron su carrera sus padres con muy poco esfuerzo, pero ese güey simplemente tenía el título porque tiene dinero, no porque tiene dedos para el piano, porque un verdadero arquitecto que ama la arquitectura quiere decir que ama la física y por lo tanto quiere decir que ama las matemáticas y por lo tanto quiere decir que jamás en su perra vida se le ocurriría crear un edificio en unas dunas. Porque las dunas son blandas y eventualmente eso se va a mover. Entonces no sabes nada de matemáticas, no sabes nada de física, no sabes nada de arquitectura. Entonces, ¿por qué tienes ese título?
porque tenías dinero para pagar la carrera. Y esa es la injusticia que no podemos seguir permitiendo que suceda. Que solamente la gente que tiene el control de la educación, el control y el uso del poder monetario para construir viviendas donde ellos no van a vivir y no van a pagarlas. O sea, no puede ser ejecutada por personas que no tienen la suficiente experiencia. Por eso la desigualdad social es tan grande y tan brutal. La desigualdad social no solamente está provocando que hay gente que está pasando hambre y otra que tiene sobra de comida, que bota comida. Aparte de eso, en el intermedio sucede que los que están ostentando el poder como una puerta giratoria una y otra vez son gente que lisa y llanamente no está preparada ni intelectualmente, ni a nivel de conocimiento, ni siquiera a nivel emocional. No conocen la gestión de la emoción porque no han tenido la posibilidad de vivir esa experiencia constante, porque han vivido en una burbuja. Y la mayoría de estas gentes con mucho dinero, lamentablemente, ni siquiera han sido criados por sus padres, han sido criados por empleadas domésticas, mujeres pobres que tienen que abandonar a sus hijos para poder trabajar, para poder comprar comida para sus hijos y criar a los hijos de otras mujeres. Es muy cabrón y es un ciclo eterno, es una puerta giratoria que no se detiene. Está en nosotros poner el basta. ¿Cómo? Adquiriendo un mínimo de conciencia, compartiendo información específica y difundiendo a través de nuestras redes sociales información crítica y constructiva que nos ayude como sociedad a cuestionarnos ciertos aspectos de nuestros movimientos. Porque no sirve de nada decir, no, yo soy consciente, yo soy vegano, listo, estoy listo. No, yo creo que tiene mucho que ver con que en el día a día nos vamos cuestionando realmente cómo estamos implementando esto que es la comunidad, la implementación de la comunidad tiene que ver con recibir todas las aristas y el capital hermoso que es el pensacierto, el pensamiento de toda la comunidad en su conjunto para así construir liderazgos, así construir, no sé, desde un condominio hasta un liderazgo comunitario. Entonces, toda esta puerta giratoria no va a detenerse hasta que nos pongamos a cuestionar con respeto, eso sí, con buena onda, con un vocabulario respetuoso y amoroso. Creo que esto no está funcionando bien porque también hay un error de comunicación. Nos estamos todo el rato peleando por quién tiene la razón y cuando nos gusta lo que dice el otro, en vez de decir, oye, no estoy de acuerdo, yo pienso que A más B es C, y tú dices que A y B es P, y yo no estoy de acuerdo, pero bueno, buena onda. En vez de eso estamos, sí, porque tú eres un pendejo, no, tú eres una vieja, no, tú eres un loco. O sea, estamos degradando el nivel de comunicación a un debate insolente, hater, que además no llega a nada. Yo cuando quiero debatir contigo, quiero quedar en buen plan y de probablemente en algún punto volver a compartir. No quiero que tú cambies de opinión porque para yo sentir, ay sí, ay, ay, qué bueno, ya convertí a todos a la religión de Moyenay para que todos piensen como yo. No, si hubiera alguna religión, mi religión sería la diversidad, donde, güey, qué chingón que pienses así, bacán, vamos, me encanta que pienses como tú piensas, ajo. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestras diferencias para construir algo que nos sirva a los dos? Esa es la pregunta. Ir un poco más allá, salir del miedo, salir de la polarización, salir del odio, salir de la discusión que hiere, que no llega a nada. Es una de las herramientas de las cuales nosotros podemos sostenernos para ir tejiendo algo mejor, algo más consciente. Y sobre todo, familia, no le pongan like a cualquier pendejada. Lo que es cada like que tú estás poniendo en una página y en un sitio que no conoces es dinero. Que estás trabajando gratis. Todo el tiempo que tú pasas mirando la internet y mirando videos que otros suben, deberían pagarnos. Pero en cambio de eso, nosotros estamos pagando cada mes la internet, la cuenta de luz, y estamos dejando a nuestros hijos sin un tiempo vital con sus padres porque están ahí adentro de la cosa. Ojo, cada like que pones tiene un valor. No le des like a cualquier pendejada. Cuida tus likes. Pónete austero con tus likes, dale likes a cosas chidas, que tengan buenas propuestas, que hablen también de la biodiversidad, que apoyen el cuidado de la tierra, que apoyen, por supuesto, la alimentación saludable, que apoyen los consumos locales. ¿Qué pasa con
con la gente que está sembrando la tierra de manera como en pequeña escala, orgánica, biodinámica. Apoya a esa gente, comparte sus links. De verdad que estás haciendo algo revolucionario. A veces me dicen, ay, pero está todo tan mal, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy solamente un grano de arena. Sí, somos solamente una gota en este gran océano. Ajo. Pero si cada uno de nosotros nos sincronizamos y nos ponemos en una frecuencia constructivista, proposicionalista, amorosista y además que tenga un alto grado de amor por la vida, de amor al prójimo, pienso que ya vamos a estar haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todo esto va de amar al prójimo. Tanto dicen que creen en Dios ciertas personas, que la cruz por allá, que la cruz por allá, pero se les olvida los 10 mandamientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Que ya lo cantaba la gran Violeta. Entonces los 10 mandamientos los dice súper fáciles. No robarás, no robarás, no matarás, no matarás. Y trata al prójimo como a ti mismo, entre otros 10. O sea, son 10, no son 10,000, ni 100,000, ni 100. Son 10 mandamientos, son 10. Tan fácil que podemos manifestarlo entre todos. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de crear un cambio en esta sociedad. Cada uno de nosotros tiene que encontrar esa manera. Eso es parte del libre albedrío. Yo estoy nomás picándote así, tirando la piedra a la chispa para que nos den ganas de realmente valorar lo que somos y dejar de pensar que somos meros consumidores. Tus likes sí importan. Difunde a los artistas locales. Difunde a los artistas que hagan un buen trabajo y que no estén apoyados por el mainstream y que no tengan grandes millones de likes y de seguidores. Apóyalos a ellos, a las y los cantores populares de tu tierra, porque ellas y ellos son los continuadores de la tradición oral, algo que estamos ahorita perdiendo y no nos estamos dando cuenta. La tradición oral es sumamente importante para la construcción de la música, la poesía popular. Entonces, si nosotros no estamos cuidando algo que está en extinción, después cuando se muera no podemos decir, ¡ay, se murió! ¿Por qué? ¡Ay, yo los quería! Güey, hay que entre todos ponernos de acuerdo para cuidar lo que es de todos. De una forma u otra. Pucha, no puedo hacer tanto porque trabajo todo el día. Ok, pero cuando hagas algo, cuando hagas internet, comparte información chida. Cuando estés con tu familia en una comida familiar, hablen de temas guay. Pongan proposición que los niños, que sus hijos en la mesa estén escuchando a ustedes hablar de proposición, de creación, de vida. Que nuestros hijos estén escuchando cómo nosotros hablamos, repitiendo todo lo que escuchamos en las noticias, del robo, la violencia, la inseguridad, que no sé qué, porque el gobierno, o sea, que nuestro hijo está en el desayuno viendo eso en una pantalla y sus padres hablando de esto, realmente es una educación implícita, muy, muy, muy peligrosa. Necesitamos inspirar también a nuestros hijos porque ellos están creciendo en un mundo todavía más complejo que el que nos está tocando vivir a nosotros. Entonces, vamos a inspirarlos con nuestros actos, con buenas costumbres, con realmente una energía de transformación, de cambio, para poder igual pues sembrar estas semillas. Nuestros hijos van a ser los administradores de la realidad en un futuro no muy lejano, mismo ahorita. Entonces creo que podemos hacer grandes cambios entre todos. Y bueno, estoy agradecida de que pues mis padres fueron gente que me inspiró muchísimo. Mis padres fueron personas excepcionales. Fueron personas, mi madre, el día 11 de septiembre, en vez de quedarse en su casa, fue directamente a la Universidad Técnica del Estado, donde ella era estudiante, a atrincherarse junto con todos sus compañeros de salón de la universidad. Sin conocerse ellos, mi padre, Raúl Valdés Stolze, estudiante de construcción civil de la Universidad Técnica del Estado, el 11 de septiembre de 1973, sale a trincherarse junto con sus compañeros, logra llegar ahí para, junto a Víctor Jara, pasar todo ese día atrincherados en la Universidad Técnica del Estado y posteriormente, al día siguiente, ser llevados al Estadio de Chile para ser torturados, vejados, en el caso de Víctor Jara, asesinados, y en el caso de mi padre, trasladado al Estadio Nacional y posteriormente al campo de concentración de prisioneros políticos en Chacabuco, una copia feliz de los campos de concentración de Adolf Hitler. Y pues esa es la historia que vivimos en Chile, esa es la historia reciente de nuestra tierra.
Quise partir homenajeando a Víctor Jara porque me representa completa, total y absolutamente su filosofía, su canto, su sensibilidad, su mensaje. Y también si él estuviera vivo, no sé si habría participado en un acto oficialista como el que se manifestó el otro día, con la verdad muchos, una curaduría televisiva, una curaduría realizada solamente para el impacto mediático, donde no hubo ni un minuto de reflexión, ni un minuto de pedir justicia, nunca se dijo dónde están, queremos las respuestas. Y creo que toda esta semana es importante para reflexionar acerca de todo lo que realmente podemos crecer como sociedad y lo que nunca más puede pasar. La reparación es el único acto verdadero de arrepentimiento. Pedir perdón sin reparar, sin mirar a los ojos, es un acto vacío y puede generar más dolor aún. Pedir perdón, no decir la verdad, no compartir los datos concretos de las fechas, nombres, lugares exactos donde se encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos, es, por decirlo menos, un acto de enferma cobardía que perpetúa la enfermedad y perpetúa la separación de todo un país. Mi sueño es que realmente podamos pedir perdón, decir dónde están, entregarle la dignidad a todas esas familias que han esperado durante décadas, saber el paradero de sus seres queridos y saber también qué pasó. Porque al saber qué pasó, podemos realmente hacernos cargo como sociedad chilena de aceptar que fuimos monstruos, que fuimos peor que animales, que fuimos bestias y que el gobierno y el Estado de Chile logró su gran cometido, que fue sepultar la dignidad de nuestra gente en un lugar escondido donde nadie lo ha podido encontrar todavía. Para todos todo, para todos la luz, que la sanación, que la bendición de la dicha, la evolución, la paz y la armonía sea el camino, porque la delincuencia, la inseguridad y la violencia es el fruto de un sistema capitalista que es capaz de matar a un presidente, que es capaz de torturar a mujeres, que es capaz de asesinar niños, traficarlos, venderlos al extranjero, solo para defender su ideología. Y yo les pregunto a esas personas que se llaman de derecha, en Argentina y en Chile, que vivimos las historias parecidas, yo les pregunto que si su filosofía que ustedes proponen, su política, su perspectiva de vida, es tan increíble y es tan buena, y es tan inteligente y es tan así superior, que ustedes quieren imponerla a todos nosotros. Pero yo me pregunto, si realmente es tan chida su filosofía de vida, si es tan buena sus ideas y su política, ¿por qué nos tienen que matar para obligarnos a creer en ustedes? ¿Por qué nos tienen que torturar para imponer su filosofía? Yo me pregunto, ¿por qué si ustedes tienen la razón y ostentan el poder económico, ostentan también el poder de la educación, porque la educación está restringida solo para los ricos? ¿Por qué me pregunto yo? Si ustedes tienen la hostia del pastel, ¿por qué nos tienen que obligar y asesinar y torturar para que nosotros no podamos levantar nuestra idea? ¿Será que nuestra idea es un poquito mejor? ¿Será que la idea que ustedes tienen no nos sirve a todos? ¿Les sirve un poquito chiquitito de la gente? Por lo tanto, tienen que enseñarnos a la gran mayoría que no podemos decir lo que pensamos, porque si no, ojo ahí. Cuestiónate, familia. Ninguna filosofía que sea impuesta por la fuerza tiene ningún tipo de validez, ni aquí ni en la quebrada del ají. Ninguna. Ninguna religión, filosofía, idea política que sea defendida, impuesta por la fuerza, por el dolor, tiene ninguna ápice de validez. No la reconocemos, no la aceptamos. Y peor aún, el universo entero y Dios tampoco la acepta. Porque eso está en contra del diseño divino. Dios no me está obligando a creer en él. Dios me dice, güey, vale. Tú haz lo que quieras. Si quieres creer, chido. Si no quieres creer, bye. Te regalo un libre albedrío, yo me desafano. Esa es la filosofía de Dios. Y si yo quiero creer o no, ya está en mí. Y yo obtendré los resultados de esa cosecha. Pero no puede ser que llegue Pepito, Juanito, con sus dos huevotes a decirme, tú vas a creer en Dios porque yo así lo digo, porque ese Dios es el chido, porque es mi Dios. Si no crees en Dios, ¡pum! ¡Falla! ¿De what the hell? ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso? ¿En serio? Bueno, eso es lo que pasa hoy en día. En Chile, en Argentina,
en un montón de lugares donde pretende imponerse que las filosofías que solo benefician a unos poquitos de la sociedad, que coincide que justo son los más multimillonarios. Y es una coincidencia muy interesante porque justo ellos son los que ganan, los que reciben la educación, los que pueden pagarla, los que pueden ir al extranjero a estudiar, los que cambian la mejor comida, los que viven en los mejores terrenos de la ciudad, los que están protegidos, todos los que tienen un carro, los que pueden pagar esto, lo otro. Justo esa filosofía que tú estás obligándome a que yo acepte bajo la tortura y la muerte, es una filosofía que solamente beneficia a unos pocos. Entonces, no gracias, güey. Paso porque realmente no quiero comulgar con una filosofía que sea impuesta mediante la fuerza porque está podrida, porque no es a favor de la vida. Porque yo tengo amigos de derecha, de izquierda, gays, no gays, homosexuales, no homosexuales, heterosexuales, me da lo mismo. Yo no juzgo a la gente por lo que es. No tengo ningún problema con ellos, con nadie. Conozco gente de derecha increíble, gente que nació en cuna de oro, que es hijo de no sé qué, de un príncipe, de no sé cuánto. Conozco todo tipo de gente, multimillonarios, conozco gente pobre, conozco gente de los barrios, gente homeless que vive debajo de un puente. Gracias, tengo la posibilidad de conocer muchas personas. Y la mayoría de ellas cumplen con la misma condición. Todos son seres humanos. Todos somos seres humanos. Entonces, aprovechar esta fecha tan especial para reflexionar juntos qué coño podemos hacer desde nuestro teléfono. Ok, vale, no nos queda no tenemos tantas opciones. Vivimos en un departamento, tenemos un teléfono. Úsalo bien. Difunde buenas causas, propone buenas cosas, dale voz a los que no tienen voz y que están haciendo cosas hermosas, difunde a los artistas locales que están ahora en el teatro de tu lugar haciendo patria, haciendo algo que nadie más hace, porque no podemos vivir solo de lo que vemos en la televisión, en las pantallas. También tenemos que, por favor, apoyar la creatividad local y las cosas que están surgiendo desde la creatividad local. Y por favor, artistas famosos mainstream, Denle la posta a los que vienen. Denle la posta a los que vienen. Está bien que te llamen para todos los eventos y que tú seas como, ya sabes, como el condorito y que esté en todos lados y así. Ya vale, te entiendo. Qué rico trabajar y que tengas mucha plata y que estés en todos los actos oficiales, en todos los festivales. Vale, qué chido. Pero ponte a pensar. Puedes proponerle al güey que te está invitando, oye, sí, mira, me gustaría hacer un coro con un montón de cantantes que están desconocidos o que quisiera invitar a todos los que estuvieron ahí antes, pero que ahora nadie se acuerda de ellos. Artistas, salgamos de nuestra burbuja del ego y incorporemos a los demás. Invitemos a los demás a participar, a los que vienen atrás y a los que estuvieron mucho antes que nosotros. Vamos a tejer una cultura de la memoria, tomando en cuenta lo que ha sido, lo que es y lo que vendrá. De esa manera podemos fortalecer también nuestro corazón, nuestra gente, nuestra comunidad y a toda nuestra sociedad. Personas pequeñas en lugares muy pequeños pueden crear grandes cosas, grandes, grandes. Entonces nunca tener duda de esto, familia. Me despido con el corazón alegre. Quiero irme con la misma canción que empecé, porque para mí Víctor Jara es un gran, gran, gran maestro. Por favor, compartan este live y los quiero invitar a que, bueno, la gente que está en Colombia, en Europa, en Chile. Voy a estar en Chile todo noviembre y parte de diciembre. Así que si quieres verme, tengo un encuentro increíble en Pirque para el día 26 de noviembre para recibir a toda la tribu amorosa. Así que escríbeme porque ahí voy a estar. Caminando, compartiendo, danzando. ¿Me puedes contar aquí de qué país me estás mirando? Me encantaría saber de qué país me estás viendo. Por favor, yo te comparto mi palabra, tú compárteme de dónde estás mirando, ¿ya? Compárteme y te comparto este canto, que es un canto de Víctor Jara, que se llama Caminando. A mí me gusta mucho, siempre lo canto, y es una de las canciones que tienen un gran significado para mí. Es un canto, no es un canto pop. Es un canto de los underground de Víctor Jara. I like this. A ver, familia, ¿de dónde me están mirando? California, para allá voy prontito. ¡Yee! Chile. ¡Uy! Ah, 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 ah.
familia argentina, Buenos Aires, Concepción. ¡Cucuy! Gracias familia, I love you so much. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Puerto Rico, Chile, Utah, Cuy Cuy, Colombia, ¡Yahay! Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Colombia. Mucha gente de Colombia. En enero estaré en Colombia. Puerto Rico. ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me ha pedido? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo caminando? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? Caminando, 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 caminando. Gracias familia, gracias por decirme de dónde me están mirando, por favor. Les quiero pedir a toda la gente que está mirando, me encanta cuando dicen de qué ciudades y países están viendo. Voy a estar en enero en Colombia, eso está chido. Y antes de irme, quiero cantar esta canción que yo escribí. Yo en todos mis discos tengo una canción para los detenidos desaparecidos, en todos mis discos. Y llevo componiendo hace 27 años, ¿ya? Esta canción es para ellos y se les voy a dedicar por ser día viernes. Hace tiempo que no hago lives cantando, pero me prende cantar hoy día con ustedes porque voy a recordar a Víctor Jara cantando y no llorando, porque ya lloro mucho, y vamos a levantar nuestras voces con dignidad, y nuestra fuerza creativa es lo único que va a neutralizar la miseria de aquellos que creen que las playas son de ellos, que las dunas son de ellos, que la cordillera es de ellos. Un día van a decir, espérate, el sol es mío. Así que me vas a tener que pagar para poder tomar el sol. Híjole, si seguimos así de bobos, prontamente puede suceder esto. Así que vamos a exigir justicia, vamos a exigir ecuanimidad y vamos a exigir sobre todo coherencia en nuestros políticos, entre nosotros mismos. Por favor, dígame, ¿de qué ciudad y país me está mirando? Para yo saber si voy a estar pronto por ahí. En Colombia vamos a estar a finales de mes en Colombia, en el mes de enero. En California voy a estar ahorita en Oregon, 13 y 14 de octubre. Antes voy a estar en Maui, Hawái, por si andan por ahí, Maui, Hawái, voy a ir, escríbanme. Todas las fechas ya las publiqué ayer, así que asómense a mirarlas. Dime de dónde me estás mirando, por favor. Ah, mira, México, cuy, cuy. ¿De qué ciudad y país estás mirando este live? Escribe la ciudad para mandarte un saludito. Y voy a cantar este canto en homenaje a los detenidos desaparecidos de Chile, de Argentina, de México, del mundo. Medellín, Colombia, ahí estaremos en enero. ¿Quieres informes? Escríbeme. Gracias a la gente que me está escuchando, los que no me conocen, mi nombre es Moyenei Valdés, soy una cantora chilena, soy hija de Raúl Valdés, asesinado en la dictadura militar el 8 de julio de 1978 por escribir libertad y justicia en los muros de Chile. Estoy aquí para defender su presencia, y que con su arte él me enseñó a hacer esto para alcanzar la libertad. San Nicolás, Buenos Aires, Chiloé, vamos a ir a Chiloé también en esta gira a Chile. Así que gracias a todos los que están escuchando, gracias a la familia chilena, gracias a todos los que con su amor,
comparten estas filosofías de vida. Así que, cucuy, me voy, me retiro. Salud, esta mañana. Para compartir la fuerza del corazón florido. Cucuy. Tienes que decir la verdad para que tus hijos sepan la verdad, para que la gente pueda reaccionar para nuestra lucha unificar. Sí, Señor, tienes que decir la verdad para que la gente pueda reaccionar, para que tus hijos sepan la verdad para nuestra lucha unificar. Sí, Señor, yo. Mira, la verdad será la puerta abierta para que la educación tenga respuesta. Hay que decir la verdad a través de tu lírica, a través de nuestra rima, a través de la poesía pura, viva la música divina que va sembrando la cultura. Aquí yo te digo la dura, nuestra lucha tiene armas, pero armas de dulzura. Tienes que decir la verdad para que tus hijos sepan la verdad, para que la gente pueda reaccionar para nuestra lucha unificar. Sí, Señor, tienes que decir la verdad para que la gente pueda reaccionar, para que tus hijos sepan la verdad para nuestra lucha unificar. Sí, Señor, yo. Cordillera de Nahuelbuta, Puente Alto, Chile, cuy, 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 cuy. España, México, Sayulita, yeah, 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 yeah. Yo voy cantando, en cada lugar yo voy sembrando, aquí la semilla voy dejando. Mira, es el canto, es la luz que va llegando. Con el ritmo hacemos la fiesta, pero también vamos comunicando. Y así vamos haciendo las redes, vamos avanzando, la evolución está comenzando. No vamos a esperar, no vamos a estar aquí sentados. Vamos a trabajar para transformarnos. Yo aprendiendo, yo preparando, yo avanzando. Mira, voy dejando con mi rima y con mi canto toda la emoción para que lo vaya usted gozando ya. Una vez más la conexión hace la comunicación entre los pueblos. Vamos a dejar de lado la frontera, vamos a dejar de tanto de pura mierda. Si buscamos vamos a encontrar la respuesta. Vamos a cerrar las heridas abiertas, vamos a avanzar que nada nos detenga. Tienes que decir la verdad para que tus hijos sepan la verdad, para que la gente pueda reaccionar para nuestra lucha unificar. Sí, Señor, tienes que decir la verdad para que la gente pueda reaccionar, para que tus hijos sepan la verdad, para que la luz pueda brillar. Ay, ay, Chile, vino México, familia, viva América Latina unida, cucuy, cucuy. Gracias, familia hermosa, desde México transmitiendo en directo, Moyaney Valdés, ¿de dónde estás mirando? Gracias, familia querida, nos vemos en Chile, ay, noviembre y diciembre. Gracias por escucharme, gracias por decir de qué país están mirando, estoy muy agradecida. En España, Estados Unidos, Colombia, Sudamérica, Perú, Argentina, Chile, todos en este live esta mañana, conectando con la frecuencia del corazón. Así que muchas gracias, querida familia. Mi nombre es Moyaney Valdés y soy una artista que está
comprometida con la integridad y con la conciencia de que el arte no es solamente para entretenerte o distraerte. Mi posición, mi regalo, mi néctar viene a despertarte, a compartirte nutrición, a compartirte inspiración. Así que pura vida, gracias familia, comparte este like, es muy importante. Pones ahí en la esquinita, compartir en tu historia, y esto para que lo vea tu mamá, tu tía, tu primo. Eso me gusta, lo orgánico. Así que, feliz, ay, mira, dices, me enteré que seré padre y sonó ese día la canción Todo Cambia. Ay, qué lindo. No es mía, es de nuestro hermano chileno Julio Neuhauser, pero me honra cantarla y ser parte de este precioso momento de memoria para nosotros. Gracias. Voy a ir al Facebook para hacer lo mismo que estoy haciendo aquí, cantar. Así que si quieres verme allá, te veo allá. Chao, Tuma, y cualquier información de las giras y los próximos encuentros, que son muchos, son cientos, así hasta el próximo año, que lo agradezco mucho, me los puedes preguntar a mí directamente en mi inbox. Arte para despertar, arte para sanar, nunca más para distraer, nunca más para engañar. Ajá, tipe. Cui, cui.